Hello everybody, welcome to the next presentation. The next presentation will be in charge of Francisco Guillermo Salas Pérez, Raimundo Juárez de Toro, Jorge Alberto Orante Nakanati, y Darío Martínez Trujillo. The name of the presentation is Stability Analysis of Actual Loop PI Controller with Variable Gain or Parallel Manipulator. So, Doctor, you will have 20 minutes for your presentation. So you can begin. Okay. Thank you. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. My name is Francisco Guillermo Salas Pérez from Universidad Autónoma de Coahuila, Ciudad de Torreón. And I am presenting the work Stability Analysis of the Dual Loop PI Controller with Variable Gains for Parallel Manipulators. This work was developed with Raimundo Juárez and Darío Martínez Trujillo, and with Jorge Orantes Akanasi from CONACYT, Instituto Tecnológico de Hermosillo. This is the summary of the presentation. And in recent years, parallel manipulators have been used in a number of industrial applications, such as material handling and machining, as well as research-oriented applications, such as flight simulators and telescopic positioning systems. Some recent approaches for control of parallel manipulators can be divided in model-based controllers and not model-based controller. Of course, there exist many other approaches for control of parallel manipulators. Some of the not model-based controllers use gain scattering structure. Some recent approaches for gain scattering structures controllers are a work by Salinas and collaborators. They use a PID plus nonlinear functions, while Ren and Vigras use a subcomputing approach, specifically an AMFIS based on a PID structure. In this work, we propose a two-loop proportional integral tracking controller applied to a parallel manipulator, in which we have an inner loop for velocity control, an outer loop for position control, and the gains of the inner loop, which is PI, are constant, while the gains of the outer loop are tuned by a self-tuning controller, which generates the gain depending on the current position and velocity errors. And the main result of this work is the proof of the uniform ultimate boundedness of the solutions of the closed loop system under appropriate conditions. At the best knowledge of the authors, this is an original result. For formulating the dynamic model, let us define the vector of constrained variables rho as is shown, where Q represents the vector of variables of actuated joints, and beta represents the vector of variables of non-actuated joints, and X represents the coordinates of the N vector. The dynamic model of a parallel road is as is shown in this equation, where we have an inertia matrix and Coriolis and centripetal forces matrix and a vector of gravitational forces, plus a term containing the product of the Jacobian matrix of the system constraints by the vector of Lagrange multipliers. This term is the main difference
of this model with a serial robot model. We define a kinematic transformation of velocities, as is shown in equation 3, where we have a matrix R function of rho, which can be constructed by the Jacobian matrices J beta and Jx, as it is shown. After some substitutions, we have the dynamic model, as is shown in this equation. Moreover, after considering that rho can be characterized by a function of Q, we can write down the matrices of this dynamic model as functions only of Q, as is shown here. And the model takes this form. So this model exhibits some properties in a similar way that the model of a serial robot. The proposed controller is a dual loop controller in which we have a PI loop with constant gains and a proportional loop with variable gains, which depend on the position and velocity errors. The closed loop system is the system shown in this equation. This model contains a term which is considered as a disturbance, which is this term. We will first investigate the stability of a nominal system without disturbances to later investigate the boundedness of the solution of this closed loop system. This is the nominal system, which is the same system minus the disturbance. We propose this Lyapunov candidate function. It can be proven that the Lyapunov candidate function is positive, definite. If this matrix is positive definite, ¿sí me está escuchando? Are you listening? Yes. Okay. The positive definiteness of the Lyapunov candidate function can be achieved by satisfying the positive definiteness of this matrix. In addition, the Lyapunov candidate function can be upper and lower bounded, as is shown here in this expression. The temporal derivative of the Lyapunov candidate function is investigated along the trajectories of the nominal system. It can be proven that the temporal derivative can be upper bounded, as is shown here in this expression. Then, by ensuring that this matrix is positive definite, we can ensure that the temporal derivative of the Lyapunov candidate function is negative definite. So it can be concluded the exponential stability of the origin of the nominal system. On the other hand, after upper bounding each term of the perturbation, we can define these parameters as well as these other parameters. Finally, we obtain an upper bound for the perturbation. The temporal derivative of the Lyapunov candidate function can be upper bounded, as is shown in this expression. If we consider a bound with radius r, inside which there exists condition
for the temporal derivative to be negative definite, this expression can be reduced to the following. After introducing a positive constant epsilon and by defining a constant mu, as it is shown here, we can write the upper bound of the temporal derivative of the Lyapunov candidate function as in equation and this equation, this inequality. In our proposition, we consider that by satisfying the condition for the exponential stability of the nominal system, as well as the negative definiteness of the Lyapunov candidate function of the derivative of the Lyapunov candidate function along the trajectory of the overall closed loop system, the solutions of that system are uniformly ultimately bounded. This result is based, and we explained that in the proof. This result is based on the theorem 418 in this reference, which appears in the article. In remark one, we highlight that the uniform ultimate bound depends on the bound of the perturbation, which depends on the bounds of the desired trajectory and the bounds of the variable gains. We propose a tuning procedure for the selection of the constant parameters of the variable gains controller in order to satisfy the uniform ultimate boundedness criterion. And this is the suggested tuning procedure. In conclusion, we have proposed a dual loop PPI controller with variable gains for parallel robots. The stability of the closed loop system has been studied, resulting in the conditions for the uniform ultimate boundedness of the solution of the closed loop system. In addition, a procedure for choosing some parameters of the variable gains controller was proposed. And we have proven the uniform ultimate boundedness of the solution. And some future work is to conduct real-time experiments. And thanks. Any questions? Is there any questions?
pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ya está. You can continue, doctor. We have some internet problems, but we can continue now. Yes, I understand. So in, so in what, which part of the presentation was the last part you? I think the 30 slides, 27. You were in the 27 slides. 27. Okay. Yes. Let me start from that slide. So in the stability of the closed loop system, this part we have introduced a positive constant epsilon, and we have defined a parameter mu in order to ensure that the temporal derivative of the Lyapunov transform is expressed in inequality 33, as you can see. So we have the following proposition. In this proposition, we consider that by satisfying the conditions for the exponential stability of the linear system, as well as the negative definiteness of the Lyapunov candidate function along the trajectories of the overall closed loop system, the solutions of that system are uniformly ultimate bounded, as it is shown here. These are the solutions of the ultimate system of the closed loop system. This result is based in part in the theorem 418. In this reference, this appears in the article, this reference. So in remark one, we highlight that the uniform ultimate bound depends on the bounds of the perturbation
which depends on the bounds of the desired trajectory and the bounds of the variable gains. Also, in this work, we review for the selection of some constant parameters of the variable gain controller in order to satisfy the uniform ultimate boundedness theorem. So these are the steps of the procedure. Okay. In conclusion, we have in this work we have proposed a dual loop API controller with variable gains for parallel robots. The stability of the closed loop system has been studied, resulting in the conditions of the uniform ultimate boundedness of the solutions of the closed loop system. In addition, a procedure for choosing some parameters of the variable gain controller was proposed. A future work is to conduct real-time experiments for this controller by two parallel manipulators. This is the end of the presentation. Thanks. Any question? Okay, doctor, thank you. We are going to continue with the question part. Do you have any question for me? No, I think nobody has any questions, Doctor. So thank you for your time, and now we will finish with your presentation. Thank you so much. Thank you. So is it here, Gerardo Díaz? No, ¿cuál era el tubo? Sí, lo tienes. ¿Es esto? Cuando ya se dice la fundadora, ¿no? The name of the presentation is Homotopic Path Homotopic Path Calculation using non-polynomic differential drive robot model that we will start on Gerardo Díaz Arango, Victor Eduardo de Fox, Luis Hernández Martínez, Arturo Sarmiento Reyes, Francisco José Pérez Centeno, Dionisio Ávila Pinoza, and Héctor Vázquez Leal. You have 10 minutes, 15 for your presentation, and 5 for 10 seconds. Good afternoon, my name is Luciana. I'm a student from Vivian Postcola. I'm doing my presentation in the lounge. We did this paper in collaboration with Vivi. So, I'll start. But first, I'll start with the introduction. Then a review of algorithms for planning, HPTN basis and important parameters to close the robot, known as the parameter, method of implementation in real robots, highlighting some of the concerns, proprietary algorithms, or still case, and conclusion. Human has different needs. And that's why we want to exercise the world one way or other way. And this makes us to get some objective advance. So we now robotics are important to do work or that human doesn't be able. For example, exploring places or transporting objects. They have robots for industry, home, and different applications. In our case, it's Pathfinder, so we need some aspects to keep an eye on them, and like robot recognition, flow to shift, and path follow. And algorithms for planning are in our course, and in turn, we have artificial potential fields. Graphs, for focus of HPTN, RRT,
powerful probability too. And difference between each one depends on this requisite. For example, HPPM used as a stable circle for things. We can see it very fast. If it is fast, we need less than 1 second time of execution. And present a successful trajectory and doesn't need post-processing. Post-processing means doesn't need algorithm to solve the path follow and do autonomic precision. Autonomic means you can move in any direction without complete movement. Well, we have our initial point and the goal point. And we use two auxiliary lines, L1 and L2, whose equations are next. And well, we start with points. And the shortest way to move from A to B is a straight line. And this straight line is our ideal path. We use the auxiliary lines, whose only solution is to compete. Then we obstacles are considered as similarities, so the equation is the next. And in this equation, we include a repulsion parameter, which is 10 HPPM give us our fast follow. And now we can see an animation parameter. We have one, and we need to get to this point. So in this case, we use it. The parameter has two alternatives. When it's positive, it's a red, and when it's negative, it's a stroke. So we need to pay attention to the mission and our goal. And if you want to see in 3D who it looks like, in the first part we have to plan, and the intersection is our ideal path. And second case, we have some obstacles. And as I can say, the obstacles can consider a drop or a stress. We have example. And the schema. And we have the points. The pollution parameter gives us a kind of grid, and it looks with the line. And we, as far away the pollution parameter is from the ideal path, it's stronger. This is to keep us closer to the ideal path and get the shortest way. Previous research has been done. For example, we work with Barcelona, and is to improve qualitative implement of the HTTP. Here we need to add obstacles. R distance. R is the radius of the robot. This is to avoid collision, because the method considers the robot as a point. So we need to add radius, and the robot is a defensive robot, so it can move and rotate by its own axis. And the equation of the obstacles are C and R, as you can see. And the rectangle is transformed to an ellipsoid, so we get the equation. Now we need to this proposed algorithm is to get back. And the principal goal to use proposed algorithm is to get a soft following that point. Proposed follows the curvature and finds the point. There are some parameters that import a lot, like you can have distance to behavior and give us a successful trajectory, or you know, to we use that equation.
and our study case. First, we have the ignition point and goal point. We have obstacles, in this case, present a narrow corridor. So we have a path follow, because we HTTM, and then it's an ignition that we call the path. And it shows the narrow corridor doesn't represent a method. And this animation was done with MATLAB, and we simulate with ROS, system on Ubuntu. ROS consider all physical restriction of the robot. We use a C3DX by Pioneer, and you can see it's a good option to use. Conclusion. And it's a powerful tool to avoid collision in path. It's important at the R distance to obstacles to avoid the collision. And the narrow probably doesn't extend the approach if it is necessary. So, you have any questions? Oh, I have one question. The obstacle, how close would it be? Very close with the robot, and we have another 10% to grow. And you have two options for your path planning. Which one do you are looking at? Which one would take? No, you reach from the point A to point B, and you will make one path. But maybe you will have another. Well, each path in the path shortest and safe. It is the shortest. No, so, thank you so much. Your name is? Yeah, sure. Thank you so much. Yeah. Thank you. No, oh, vino calma. Artículo 7, la presentación. Todo el artículo por cualquier cosa. ¿Es la punta? Estamos sí. Grabando sí. Un continuo de la presentación. For today, the name of the presentation is Design and Modeling of Exoskeletons for the Human Shoulder, Simulating a Ball and Socket Joint. The name of the author, Carlos Tomás Paga Villalpando, and Dr. Wayne. You will have 20 minutes, 15 for presentation, and 5. Okay. Bueno.
la presentación, bueno, el trabajo que presenté en el artículo es el desarrollo de un exoesqueleto. Prácticamente nada más, es el puro hardware del exoesqueleto, pero tratando de resolver un problema en cuestiones de disposición de junta. El hombro, pues prácticamente la problemática del hombro es y la junta esférica pues tiene tres grados de libertad, prácticamente vendría siendo los tres grados de libertad de la actitud de algún objeto, que viene siendo el pitch, yaw y el roll. Son prácticamente son tres grados de libertad que se encuentran perpendiculares e intersectan en un solo punto. Como referencia nada más, el hombro está formado por estos tres, prácticamente son tres huesos, el húmero, la clavícula y la escápula. Prácticamente lo que en este caso lo que importa es la unión del húmero con la escápula, y es lo que da la junta esférica. Tiene este momento también puede rotar y todos intersectan donde está el centro de la esfera. Permite que se tengan esos grados de libertad. Aquí me falta uno, porque no alcanza a ser el 10. Pero uno, que prácticamente aquí el problema es poder realizar todos los movimientos del hombro con un exoesqueleto. Ok. Una de las problemáticas que se tienen al desarrollar el exoesqueleto es la forma lógica de pensarlo, se tiene este grado de libertad y se tiene este grado de libertad. Entonces, prácticamente lo que se ha tratado generalmente es tener un grado de libertad aquí que permite hacer este movimiento y otro grado de libertad que permite hacer este y este. Pero muchas veces sí, cuando está así, no se permite, pues se permite hacer así y así, pero así no se permite. Entonces, es por la disposición de los grados de libertad. Entonces, muchas veces se tiene que modificar la disposición de las juntas para poder realizar el movimiento, y no es natural. Entonces, es una de las problemáticas que se trata de corregir. Obviamente no se puede poner tampoco una junta esférica porque pues ya se encuentra la estructura del hombro. Entonces no se puede poner una esfera dentro del hombro y se complica la situación. Entonces lo que se procedió fue a utilizar otras alternativas, y una de ellas es tomar una junta tipo universal o de hook, que prácticamente permite dos grados de libertad parecido a la junta esférica. Falta el tercero, que es el giro, pero prácticamente se puede ir montado fuera, aunque intersecta su movimiento, mecánicamente puede ir montado fuera de lo que es la articulación. Entonces, este tipo de junta permite hacer los movimientos que describía sin ningún problema o sin intersectarse. Ahora, otra cosa es de que, bueno, en este caso, mecánicamente están conectados en el centro, pero pueden ser conectados de una forma externa, de manera que el hombro humano se encuentre interno. Prácticamente aquí estoy mostrando los dos grados de libertad, cómo estos dos grados de libertad, el Y y el X, son representados, pero ya dentro del hombro. Y es como prácticamente se intersectan los grados de libertad del esqueleto con los grados de libertad del hombro. Esta es la estructura, cómo es, cómo va montado y cómo es que está diseñado. Más adelante voy a presentar un video rápido sobre cómo funciona, tanto puesto como de manera externa. Prácticamente aquí están los dos grados de libertad. Ahorita lo muestro en otro. Está el de
aquí lo tengo mostrado como eje X, la rotación en el eje X y la rotación en el eje Y. Entonces, prácticamente, como comentaba, se pueden poner las articulaciones, el mecanismo de la articulación de manera que inserta los movimientos de las articulaciones junto con el hombro. Se hizo todo también se hizo el diseño de basado en resistencia de materiales, puesto por el tipo de estructura, como son arcos, son vigas curvas, se tuvo que calcular la resistencia y la fuerza que existe en él para evitar deformaciones. Como son dos rieles, se puede deformar, pueden abrir, se puede salir el carro. Fue un poco laborioso poder dar con el diseño, pero con el cálculo de resistencia de materiales, pues logró dar con los tamaños adecuados, y al menos por ese lado no hubo un problema. Ahora, en cuestión de accionamiento, se utilizaron dos servos Dynamixel que son utilizados para robótica móvil. Estos servos fueron seleccionados en primer lugar por el tamaño. Son muy compactos y tienen una relación de torsión bastante grande, suficiente como para mover el peso del brazo. Entonces era muy importante que los ergos pudieran levantar un brazo, obviamente en peso muerto, pudieran levantar un brazo en peso muerto, pero también que fueran pequeños para que no agregaran peso, porque una de las características de este exoesqueleto es de que no es fijo. Este se pone y pues obviamente el exoesqueleto genera un peso adicional. Entonces estos son pequeños, tienen una buena relación de torsión y su comunicación es serial y se pueden conectar de manera paralela. Entonces esto también facilita mucho lo que son el cableado, porque es importante, ya que como uno de los servos, más adelante lo voy a mostrar, va montado sobre una de las articulaciones, su movimiento, entre más cables haya, pues se vuelve más complicado. En el software, todo el software se fue programado en C++, utilizando la plataforma de desarrollo Qt. Se programó prácticamente el control final, y se utilizó el PID, aunque en controles experimentales se utilizó lógicas difusas, redes neuronales, pero ya para la implementación y posterior desarrollo se utilizó un PID. Más adelante explico cuál es su conexión con el PID. Está el desarrollo. Se tiene lo que es la cinemática directa. Se pierde. Ok. Se tiene la cinemática directa. Es bastante importante para poder, sobre todo, hacer el seguimiento en las pruebas. Se tiene el espacio de puntas. Pero en espacio cartesiano es también más fácil determinar si el exoesqueleto está haciendo el seguimiento de trayectoria. Entonces se tiene la cinemática directa, la cinemática inversa. Y estos cálculos siempre van a converger, siempre y cuando se le da la posición final que se le da al exoesqueleto en el espacio cartesiano, su hipotenusa no sea mayor al diámetro del exoesqueleto. Este diámetro. Ok, es lo que les comentaba. Está dividido en dos eslabones, que son los dos grados de libertad. Este vendría siendo un grado de libertad
aquí viene montado y aquí viene accionado. Y este, por su parte, también viene montado un motor y este es el que corre alrededor del riel. Esa es la manera como se pudo solventar el problema de hacer la junta universal sin que pasaran los eslabones por el medio. Está el modelo dinámico. Y con el modelo dinámico se pudo hacer la simulación y también pruebas del mismo. Aquí se están haciendo pruebas en escalón. Nada más estoy mostrando las pruebas con el PID para la presentación. Y aquí está la representación en 3D y el seguimiento de trayectoria. Ok. Aquí. Sí, es video. Yo debería reproducirlo. Parece que cuando andamos ahí. No, el video está en la misma. Sí, bueno, los puedo mostrar aparte ahorita, al final. Sí, me da tiempo. Ok, esta es la parte donde que. ¿Cómo está conectado? Se da una referencia de posición. Se tiene el controlador, que es el PID. Se tiene el motor y la salida del motor es una salida de torsión. Esa salida de torsión es agregado a la torsión del hombro humano, ya sea por el peso o entrenamiento del mismo músculo. Esas dos suma de torsiones son las que hacen que el exoesqueleto se mueva. Y se tiene una retroalimentación de posición a lo que es el controlador. Pero aquí hay una retroalimentación, de posición. Ok, esta retroalimentación es hecha específicamente con la sensación del usuario. El exoesqueleto se mueve y no solo retroalimenta al controlador, también me retroalimenta a mí o al usuario a la hora de que se mueve el hombro. Y yo la forma como interactúo con el exoesqueleto, pues es con torsión aplicada directamente con la fuerza de mis músculos. Y el motor es también el que interactúa y se suma a la torsión de mi hombro. Y es lo que se mueve el exoesqueleto. Sí, no. Bueno, ahorita los muestro rápido los videos. Sí, se logró que poder realizar los dos grados de libertad utilizando el modelo de la junta de Hooke. Ahora, lo que comentaba al último, es muy importante porque puede ser utilizado no solo como un exoesqueleto, como asistencia de rehabilitación, sino también puede ser utilizado como una interfaz áptica de ida y vuelta, ya que yo puedo manipular el exoesqueleto, recibe la posición, puede manipular un objeto de manera distante, pero el objeto también me puede retroalimentar con una fuerza. Entonces yo puedo saber también cómo se está comportando el objeto de manera directa por la fuerza que me regresa el exoesqueleto. Como trabajo futuro, hay varias cosas a mejorar. Se puede aligerar porque todo está hecho con material de aluminio. Agregar lo que es la tercera articulación y la cuarta. No se le agregaron sensores de seguridad, ya que los termomotores, aunque sí tienen la fuerza para mover el hombro y el brazo, no es suficiente. O sea, uno puede determinar. Para manera experimental está bien, pero sí es necesario agregar seguridad en cuestiones de movimiento. Los servomotores son pequeños, pero todos no tienen que estar conectados a la interfaz. Entonces se puede utilizar un Arduino y baterías para ya no tener que estar conectados. Son cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar. Por último, voy a tratar de poner los videos rápido. Son dos videos de menos de un minuto. Como tienes conectado ahí. A ver qué.
Aquí se está haciendo la prueba de seguimiento, como estaba en la gráfica, pero es aquí yo estoy mostrando ya no solo la gráfica, sino en video cómo es el movimiento del mismo. Es una manera más clara de lo que están explicando. Aquí se está haciendo la prueba del movimiento de este grado de libertad y posteriormente viene la prueba del otro grado de libertad. Este es el otro. Aquí el actuador no se encuentra lejos, sino se encuentra montado directamente sobre el movimiento del grado de libertad de la... El eslabón no se dice, se encuentra en del otro extremo, en la punta del eslabón. Y por último, el otro aquí, este. Y esto también es cortito, prácticamente así es como se mueve. Ahí se está haciendo una prueba en modo pasivo, nada más para demostrar o para poder verificar que los movimientos son correctos. No es necesario un controlador externo para poder controlar las articulaciones. Entonces, eso es lo que le da la facilidad de poder utilizarlo como interfaz táctica. Ese es prácticamente eso es todo. Empezamos con las preguntas. Uh-huh. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Sí. Mencionó que he alimentado otra función. Pero bueno, yo no lo vi como una compensación, ¿no? No es una compensación, pero. O sea, es una función que depende de la posición. Porque a mí lo que se me ocurrió cuando vi que un sensor de fuerza. Sí, es un lazo de posición. No, también se puede utilizar un lazo de posición, pero en este caso no está aplicado, ya que el motor sí tiene un sensor de fuerza que aplica, es por el voltaje, por la corriente que consume. Sí se puede utilizar, pero en este caso, como las pruebas eran de seguimiento de trayectoria, es un lazo de posición directamente. Te demostraste, ¿verdad? El lazo de control del PEI sería la entrada del humano o algo así, ¿sí? Igual era una especie como de perturbación del control. A ver, sí, exactamente. ¿Cómo diseñaste el control? ¿La consideraste en el PEI o si no, igual, ya te lo pones y lo mueves, va a estar perturbando ahí con una perturbación acoplada al control y va a lograr el objetivo? Ok, sí, efectivamente el usuario es una perturbación, pero está pensado, al menos en esta etapa, está pensado de que sea un peso muerto el brazo. Entonces no se toma en cuenta la perturbación que le puede hacer una persona a la hora de que se está moviendo. Por una razón, ya que como comentaba, el motor sí tiene fuerza para levantar el peso muerto del brazo. Pero no tiene la fuerza suficiente para ganarle a una persona sin fuerza con él. Ya prácticamente daña los motores. Entonces, no se considera una perturbación de la fuerza del usuario sobre el control, sobre los diseños. Prácticamente no lo permite el diseño físico. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Cuando te pones el exoesqueleto, ¿qué se siente ponerte, no? ¿Qué sientes? ¿Limitación? ¿Sientes estar bien? ¿Sientes restringido? Sí, definitivamente es un poco, sí restringe un poco los movimientos, eso es un hecho. Pero carga mucho más suelto, tener mayor libertad. Pero pues hay que trabajar con materiales que están, pero sí tienen una restricción, pero el punto fuerte o la parte que me interesaba mucho era resolver el problema de la configuración de los eslabones y poder mover
el hombro sin tener que estar teniendo limitaciones mayores todavía. Aquí la limitación es cuestiones de espacio, no alcanzo a cerrar tanto, o si quiero hacer esto, es cuestión del tope, no puedo cruzarlos así. ¿Y para qué, así como está tu esqueleto, para qué te gustaría utilizarlo? ¿Para qué lo estarías vendiendo? ¿Para qué lo estarías promoviendo? Así con esa limitación que tienes. Con esa limitación es una... ¿Para qué lo sirve para hacer esto ahorita? Eso es para asistencia de asistencia clínica. En este caso, pensado originalmente para rehabilitar, precisamente para rehabilitar. Es pensado para personas que tienen problemas de movilidad, ya sea perdido algún ligamento o los músculos que están asociados, o después de algún tipo de fractura muy severa, que se tengan que volver a empezar a realizar un movimiento, en vez de que alguna persona esté trabajando en ese esqueleto, pues pueda empezar a hacer el movimiento. ¿Y ahorita te pongo sientes que pueda rehabilitar una persona que esté lastimada? Sí, sus movimientos son muy precisos. Sí, son muy precisos. Cuando me lo puse, el proyecto es un poco más grande, pero cuando me lo puse y empecé a trabajar con él, prácticamente el esqueleto, pues yo tenía los brazos colgados y me mueve el brazo sin ningún problema, ¿no? Pues hacia donde yo. Sí, lo tengo, pero no lo traje. Lo que pasa es que tendría que explicar toda la parte de electromiografía que se desarrolló en conjunto. Y no, te hacía pena cantante. De nada. Terminamos la del día de hoy. La mañana, la tarde, la...